100 veces coronado de laurel como los dioses de la antigüedad, Juan Manuel Fangio ha sido, sin duda alguna, uno de los dioses de la velocidad y del deporte en este siglo. 5 veces campeón del mundo, uno de los hombres más populares y que arrastró multitudes en todos los confines, viene ahora, al cabo del tiempo, a confesarse con los espectadores de a fondo. Bienvenido, Juan Manuel Fangio. Gracias. Ha sido usted uno de los ídolos del mundo, uno de los hombres que han sido seguidos con mayor entusiasmo, con mayor pasión y también con mayor devoción. Yo pienso que eso de alguna manera ha sido para usted una experiencia extraordinariamente satisfactoria. Sí, indudablemente. Yo creo que en este caso el hecho de haber tenido la suerte de frecuentar este deporte y más o menos llevarlo bien, me ha dado por lo menos un nombre y conocimiento y amigos en muchas partes del mundo. Antes de entrar en la historia de su vida que vamos a recorrer juntos, si a usted le parece, me gustaría que conversáramos un poco acerca de los temas relacionados con ese deporte, que es un deporte tan de masas, un deporte que siempre ha tenido un imán especial para polarizar la atención de las multitudes. La velocidad tiene sin duda alguna un fermento de excitación y de pasión, ¿no cree usted? Sí, indudablemente. El piloto por lo general quiere que el auto camine más, quiere que se venga rápida las curvas. Si bien es cierto, una recta es un pequeño reposo, pero recuerdo una vez conversando con unos amigos que corríamos en la época de carreras, y yo quisiera tener un auto que pudiera acelerar cuando se vienen y cuando me distancio frenar un poco. Pero no es así, es una lucha terrible, no hay tiempo para nada. ¿Qué es para usted la velocidad? ¿Qué ha sido para usted? Bueno, es el automóvil en sí ha sido quizás más que la velocidad. Yo he sentido el auto, en realidad, he sentido como si tuviera vida un motor. Mi oficio era mecánico, quise aprender por si alguna vez corría. Entonces sentía el auto como si fuera algo de mí mismo. Y eso sentía una alegría enorme, estar sentado arriba de un coche de carrera, si podía ofrecerme cualquier cosa en aquel momento, seguramente lo iba a dejar por el coche de carrera. ¿Nunca sintió usted temor? No, nunca sentí temor. En una oportunidad puede ser que he sentido un momento, diríamos, de desastre. Fue mi primer accidente, que fue en el Perú, donde me fui afuera en una curva de noche. Entonces yo no perdí el conocimiento y mientras el auto iba dando vueltas, me dio la impresión de gran desastre porque creí que era un precipicio. Sobre todo que mi acompañante en ese momento se fue. No se usaba ir atado, sino que se fue con puerta y todo y falleció en ese accidente. Y que ese tal vez ha sido el momento más terrible de mi vida. Nació Juan Manuel Fangio el 24 de julio de 1911 en una localidad que se llama Valcarce, que está a 400 kilómetros de Buenos Aires. 400 kilómetros. Donde creo que sigue usted teniendo su casa. Sí, bueno, está la casa paterna, nuestra casona, la vieja casona, donde en realidad hemos nacido todos los hermanos. Donde mi padre, emigrando de Italia, fue ahí, a Valcarce. ¿A qué edad fue su padre de Italia a Argentina? 7 años. A los 7 años. Sí. ¿Iba con sus padres él? Mi abuelo llegó 3 años antes. Sí. Y es linda la historia porque siempre me contó mi padre cómo llegaron. En ese tiempo, de Buenos Aires a Mar del Plata, por ejemplo, hay 400 kilómetros, una ruta con un tránsito enorme. En aquel tiempo llegaba el tren solamente a 60 kilómetros antes de Mar del Plata, de ahí había que continuar en carretas. Y mi padre, por ejemplo, para ir con unas máquinas cosechadoras que fue de caballerizo, cuando tenía 10 años, tardaron para llegar desde Balcarce a Tres Arroyos, que hoy lo hacemos en 1 hora y media, 18 días con carretas. Y es toda una epopeya. Una epopeya, sí. Es una pequeña ciudad de Italia, de Abruzzo, donde salieron ellos, que todavía está un poco como antes, ¿no? Es una zona muy rural. La zona muy pobre de Italia. Mi padre siempre contaba que él no quería volver a Italia porque eran muy pobres y
En aquel tiempo comían la pulenta sin sal, porque la sal era, era caro, un artículo era un caro, lujo. Cuando usted nació, más o menos, ¿la situación de su familia cómo era? Bueno, ya estaba, yo soy el cuarto hijo, ajá, así que mi padre ya había dejado el campo, ya tenía un oficio, ya se había hecho su casa, ya nosotros podíamos ir a la escuela, ya nos, mi madre trabajaba también con él, ella trabajaba en una cosa y mi padre en otra, ¿no? Así que no tuvimos, no pasamos, bueno, en la Argentina no se pasa hambre, ¿no? Pero sí, yo recuerdo cuando chico, cuando ya iba al colegio y todo, que nos vestían muy bien, que no nos faltaba nada. Su mamá era argentina, pero ¿no? Trabajaba. Mamá sí, pero mis abuelos, los cuatro eran italianos. Los cuatro abuelos sí, italianos. Era difícil ir a estudiar, por ejemplo, porque en el pueblo había hasta sexto grado nada más, y que no podíamos salir a... Era para ir a estudiar a las grandes ciudades, costaba mucho dinero, entonces no había suficiente. Por eso aprendí la mecánica, con la idea de correr algún día. ¿Llegaron a ser seis hermanos? Seis hermanos. En este momento quedamos cinco. Éramos tres mujeres y tres varones. ¿Alguno de los varones corrió más o menos por los mismos caminos o estuvo tentado de hacerlo? Mi hermano más chico. Sí, mi hermano más chico llegó un momento que él era en realidad el que me preparaba, el que trabajaba conmigo. Todavía está, todavía trabaja conmigo. Era un mecánico experto, muy bueno, muy capaz, como lo es actualmente. Y en un momento estuvo con tentado en correr, corrió una carrera. Entonces yo pensé y conversé un poco con él. Él estaba casado, tenía su familia y demás. Le dije, mira, pienso que es una lástima. Por lo menos sabemos dos. ¿Para qué vamos a ir los dos a lo mismo? Total, vos vas a quizás... Vas a destrozar un hogar, porque no es lo mismo. ¿Es casi incompatible la vida de familia con la vida de un corredor? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Eso era muy difícil. Yo, por ejemplo, nunca deseé que mi padre fuera a ver una carrera. Y él nunca fue a ver una carrera. He escuchado por radio y lo único que deseaba que terminara la carrera. Sí, eso me lo dijo más de una vez. No se oponía a que yo corriera, no, nunca. Parece que en sus años infantiles no fue usted muy buen estudiante porque lo que le preocupaba realmente era la mecánica. Cierto, sí. ¿Se iba usted a un taller que había en su pueblo? Sí. Que bueno, me parece que era de un señor llamado Capetini o algo así. Ahí ¿no? Empecé con Capetini. Con Capetini. Claro, en la mañana iba al colegio y a la tarde iba al taller. Limpia piezas, ¿entiende? Y a los domingos iba a hacer limpieza en el taller para mover los coches, para aprender un poco a manejar. Y con una chatita Ford, esa Ford T, entonces ir a tirar la basura hacia el campo, eso era la satisfacción, el hecho de ir manejando, ¿no? Y que he vivido en realidad una era de gran progreso en lo que significa al transporte o a la mecánica en sí. Yo recuerdo cuando muy pequeño, mi pueblo, iban las chatas con caballos y con bueyes. Cuando había un auto en el pueblo, yo tendría uso de razón, recién 5 o 6 años, y cuando salía este autito, todos salíamos a empujarlo porque por la tierra que había no tenía fuerza, debía tener un cilindro más o menos, eso no me olvido. Así que la evolución fue tan grande, fue cambiando tanto, que nunca pensé que iba a manejar un automóvil de carrera. Andando el tiempo, usted llegaría sin embargo a hacer algunas carreras con Ford T precisamente. Sí. En mis comienzos, sí. En los comienzos. Claro, en mis comienzos. En el auto de la época, ¿no? En el auto de la época. En realidad, las primeras carreras que se corrieron por ahí, por mi zona, eran fuertes. Recién, a los 18 años, yo ya corrí una carrera como acompañante con un Chevrolet, modelo 1928. ¿El año 28? El año 29. Ah, en el 29. Sí, corrí el 28 con un coche 28, el año 1929. Ajá. Pero ya a los 14 años yo sabía ir a buscar automóviles a Buenos Aires, que distan 400 kilómetros, en aquel tiempo de tierra. Hoy se hace en 4 horas, en aquel tiempo a veces necesitábamos 4 días para llegar. De modo que desde muy niño se fue usted realmente familiarizando con la mecánica y sobre todo con el que había de ser su compañero, con el coche, con el auto. Efectivamente. Y como el camino no resultó así como muy rápido, como muy inmediato, creo que también estuvo usted una temporada en un taller
en un taller de maquinaria agrícola. Sí, sí. Ahí mismo, en la Carpentina, había máquinas agrícolas. Y yo también sabía ir a manejar máquinas cosechadoras. Claro, en el tiempo que todavía existían las máquinas cosechadoras con lona. Se acarreaba el grano con la lona. Hoy ya viene a sin fin. Hay máquinas que las fabricamos en la Argentina. Prácticamente motrices, el mismo motor se lleva. En aquel tiempo había que tirarlas con caballo. Los caballos se asustaban a veces y disparaban. Había que... No tenían freno, así que buscábamos la cuesta arriba para poderla sujetar los caballos. ¿Hizo usted el servicio militar y después prácticamente empieza usted? Sí, hice el servicio militar. Yo jugaba al fútbol y entonces mis amigos, para que no me fuera de Balcarce, me ayudaron para poner un taller que lo pusimos en la casa de mi padre. Ahí empecé con mi primer tallercito, un pequeño taller que todavía lo conservo. Bueno, conservo la estructura en realidad, ¿no? Y... Con el Forte tuvo usted algunos problemas. En el primero creo que se le rompió, en la primera carrera se le rompió una tienda. Sí, ese era un Forá, era un taxi. Era un taxi. Sí, era un taxi del padre de un amigo mío. Se corría una carrera en San Juárez y entonces este buen señor nos prestó el auto al hijo y a mí. Le sacamos la carrocería y fuimos a correr. Un amigo me compró las cubiertas y un taximetrero me prestó la rueda de auxilio y así fui a correr a Juárez, donde en la última vuelta se me fundió una biela. Eso fue, después tuvimos que arreglarlo de nuevo para ponérselo otra vez al... Hay que reparar en una cosa interesante de este deporte que no hemos dicho nada antes y caigo en ello ahora. Y es que es un deporte muy costoso, es decir, no es un deporte que esté al alcance de cualquiera, porque sobre todo para empezar hay que tener el coche, la máquina, y hay que tener los neumáticos, y hay que pagar al mecánico, en fin. Yo creo que esos comienzos suyos fueron muy difíciles, ¿no? Bueno, es muy costoso, es muy difícil, indudablemente. Yo tampoco tenía dinero para comprar un automóvil, pero sí tenía amigos. Amigos que tenían mucha confianza, porque cuando hacíamos viajes siempre me ponían al volante. Y esos amigos fueron los que hicieron la primera suscripción para comprarme un automóvil para correr. Pusieron, hay gente que puso hasta 50 centavos. Todavía conservo la lista de todo el, diríamos, el presupuesto y los que pusieron el dinero. Después vendimos el auto para terminar de pagar las deudas. Eso fue el comienzo. Después se hizo, en segunda carrera ya se fue una rifa y el premio era el auto que yo corría y ya en ese momento gané la carrera, que era Buenos Aires-Lima, Lima-Buenos Aires. Quiere decir que ya tuve dinero para comprar el auto. Por suerte que ese coche, el número, lo habían comprado entre 20 de un taller de Mar del Plata. Entonces, como no era de uno solo, se pusieron de acuerdo y me vendieron el coche. Y que ya la cosa fue cambiando. Después ya corrí por el pueblo, después por el país, cuando vine por primera vez a Europa. Y, lógicamente, después por la fábrica. Así que no es que me costó dinero a mí, personalmente, pero sí a mis amigos que me ayudaron y que yo creo que les devolví, por lo menos en satisfacciones. Pienso que fue lo único que pude devolver. ¿Les pagó usted con mucho más que el dinero? Sí, que no es cuestión de tener mucho dinero. No, no. Es cuestión de si uno puede tener amigos, que creo que vale tanto como el dinero, tal vez más. Hubo un momento en el año 1938 en que, ayudado por su hermano, fabricó usted un monstruo utilizando un motor Ford del que lograron 85 caballos montado sobre un bastidor de 1934. Sí. Con el cual se inscribió usted en la carrera de Necochea. Y en los entrenamientos estableció usted uno de los récords, uno de los tiempos mejores. Sí. En esa carrera, que fue una de sus primeras carreras importantes, terminó usted en séptima posición. Después corrió usted con diverso éxito hasta que se contrató como segundo piloto con Finocchietto. Háblenos de esa época, que debe ser muy interesante. Sí, bueno, en esa carrera de Tres Arroyos hubo un accidente donde falleció uno de los dos mejores pilotos, porque era en la tierra, no se veía casi nada. Era un poco, se corría así, a la buena de Dios. Y nosotros pasamos de pura casualidad, por eso digo que la suerte en esto tiene un gran valor. Es muy importante. Yo considero muy importante la suerte. No sé si será el destino o qué.
Después con Finochetto es cuando hicimos la primera carrera importante, que también fue por una suscripción, la primera, pero en esa oportunidad nosotros entramos muy bien colocados, fuimos creo séptimo en la final, pero como yo era desconocido, al año siguiente quisimos comprar un Ford, ese era un Ford en realidad, y no había, y a Finochetto le dieron, y mis amigos no querían que yo corriera nuevamente de acompañante, entonces ellos decidieron ayudarme y conseguimos un Chevrolet, que en ese momento no era el mejor, pero consideré que sería más oportuno y mejor si yo tenía la posibilidad de triunfar con una marca que no era la de la que siempre ganaba. Así que, y esa oportunidad yo llegué quinto en la general, estuve ganando la carrera. Me fui abajo entre Mendoza y San Luis. ¿Por qué? Entré en una curva mucho más fuerte de lo debido. Entonces me fui afuera, se me torció el diferencial y corté un palier. Así que, pero lo pude arreglar y después recuperé bastante la etapa que faltaba. Pero fue el mejor Chevrolet colocado, así que para mí ya era un triunfo. Y le gané al otro de mi pueblo, que era la rivalidad en realidad. Ahora, realmente es después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza Fangio a remontar y a escalar las más altas cumbres. Ya por el 47 es invitado usted a participar en pruebas de enorme trascendencia y empiezan sus grandes triunfos. Sí, en el año 1947 vienen por primera vez a la Argentina a correr a los extranjeros. Yo estaba en ese momento en Bahía Blanca y tenía un coche de carrera. Porque iba a haber también en las preliminares carrera de mecánica nacional, coches preparados por los argentinos. Entonces preparamos nosotros en ese chasis Forte que tenía, le colocamos un motor grande de camión Chevrolet y fui a correr esa carrera, que no anduve bien, pero después en Rosario, al domingo siguiente, mi coche calentaba, no era suficiente el radiador, entonces colocamos un radiador enfrente del mismo. Seguía el calor y pusimos uno en la cola de un motor estacionario con caños de goma y fui a correr en Rosario y gané la carrera. Y eso lógicamente trajo la posibilidad de que al segundo año que vinieron ya el 48 a la Argentina, me dieran un coche de los especiales para correr. A raíz de eso y de la performance nuestra hicimos un viaje a Europa. Primero fuimos a Estados Unidos y fuimos a Europa. Yo corrí una carrera en Reims, el señor Gordini, Amadeo, me facilitó un automóvil. Él me había visto correr esa carrera en Rosario. ¿Era un Cinca, Gordini? Era un Cinca, me dio el Cinca y pude largar en primera fila. El auto no aguantó, se rompió, pero yo ya me di cuenta que podía andar. A raíz de eso, el Automóvil Club Argentino compró unos coches y se hace la nueva temporada en la Argentina, el 49, y yo alcanzo a ganar una carrera, la última, en Mar del Plata, con el número 26, una Maserati, con compresor, y probablemente se me abrió el camino, y el gobierno y el Automóvil Club Argentino se deciden a mandar un equipo a Europa. Entonces, anduve bien, más gané Monza también, y eso lógicamente dio la posibilidad a que al otro año ya Alfa Romeo me contratara para correr con ellos. Después corrí por Mercedes-Benz, pues por Maserati, por Ferrari, y la última con Maserati. Realmente. En esos primeros años tuvo usted, entre otros trances amargos, ¿qué pasó? El de la desaparición de su copiloto y mecánico Urrutia. Sí, eso fue en el año 1948. En el 48. Cuando yo había vuelto de Europa. En realidad corrimos una carrera, íbamos a Caracas y tuvimos bastante problemas. Ese era un reglamento que se había hecho, que se largaba en la etapa de acuerdo a la clasificación general. Entonces, en la primera etapa yo tuve un percance, se comió la corona y piñón, se gastó. Entonces tuve que cambiar la concesión. La etapa primera era 1.600 kilómetros. Y claro, al pararme a cambiar el diferencial y demoré bastante tiempo, quiere decir que llegué a Salta de los últimos.
Y la etapa siguiente era de Salta a La Quiaca, que es el límite con Bolivia. En esa etapa yo llegué tercero, pasé 60 autos en el camino, pero en la clasificación general estaba en el 50 y tanto lugar. Así que al otro día tenía que tragar otra vez de atrás. Así que tenía que ir pasando los coches en la tierra. Y eso, las consecuencias sufría el auto, porque un día le rompía una cosa, otro día le rompía otra. Así llegamos a Lima. Y en Lima trabajamos, tuvimos un día de descanso en realidad, pero el descanso no era tal descanso porque trabajamos durante todo el día reparando. Teníamos una hora por automóvil para reparar. Entonces, el grupo que sabíamos trabajar, reparábamos 3 o 4 coches. El de Marimón que ganó, el de Marsilla, el mío, los Chevrolet. Y terminamos el trabajo y era más o menos las 7 y fuimos al hotel, a un baño y a cenar para ir a dormir. Teníamos que partir al otro día. Pero cuando fuimos a dormir nos llaman que teníamos que largar de noche a las 10 de la noche porque había un conato de revolución o algo así. Tenían temor de que pasara algo y nos largaron sin conocer el camino, sin nada, sin dormir. Después de 600 kilómetros, yo había tomado la punta y en una curva me fui afuera. Entonces ahí volqué, murió mi acompañante y esa tal vez fue la parte más triste de mi vida porque pensé que quizás yo no iba a poder volver a correr porque era un amigo, no era un acompañante simple, era un amigo que se había hecho conmigo. Y así me quedé un tiempo como 15 días para reparar y aparte de eso yo estuve en un hospital pequeño allí y me volví con el auto en el camino para ver si yo me sentía más o menos bien, si me podía sacar de la cabeza la desaparición de mi amigo. Pero tal vez yo creo que las carreras fueron más fuertes y me ayudó a que me pudiera olvidar. 1949, San Remo, bate a los mejores pilotos europeos con el Maserati. Vence de nuevo y consecutivamente en Pau, Perpiñán, Marsella. En esta última carrera fue en la que Nuvolari fue batido precisamente por Fangio. Ah, era ya el relevo. Claro. El viejo líder estaba ya terminado y era derrotado por el nuevo campeón. Hubo muchas carreras. Ahí se me derrumbó el campeón, en realidad. Sí. Eso fue siempre que me quedó en la mente. Cuando parecía que los fondos estaban agotándose y que iba a haber que regresar porque la escudería no tenía manera de sobrevivir, un acaudalado algodonero argentino le compró un Ferrari a Juan Manuel Fangio. Me lo entregaron 3 días antes de la carrera en Monza, ¿sí? Y pude ganar esa carrera. La ganó y la puso a prueba el bólido apenas en uno o dos entrenamientos. Sí, ¿no? sí, tuve bastantes problemas porque no me entraba a la quinta velocidad. La suerte que tenía una multiplicación muy alta, entonces lo pude mantener. Y tal vez el contrincante más serio en esa oportunidad fue Ascari. Se paró en el box un momento, y no sé por qué, entonces yo pude tomar la punta y pude conservarla hasta la final. Tuvo usted además problemas de calor, creo, que llevó usted las piernas casi abrazadas y fue un... No, eso no fue ahí. Fue otra carrera. Fue otra carrera, sí. ¿Cuál fue esa? Fue en Buenos Aires y en Albi también, que terminé con el auto prendido fuego. Pero en Albi, en Buenos Aires, fue un día de mucho calor. Corría con los Mercedes, el año 1955. Y me quemé porque fue una imprudencia mía. En vez de ponerme una media larga, puse unas medias muy cortas y el viento me levantó el pantalón sin tener abrochado. Entonces la pierna en cada curva tocaba sobre un tubo y el calor sofocante que había y el calor del motor me fue quemando la pierna poco a poco, pero aguanté y los pilotos se paraban, se daban una ducha, se cambiaban de auto. Pero en ese momento yo pensé que la responsabilidad era muy grande, tenía que aguantar y fui haciendo fuerza, hasta que vino la reacción. Y lógicamente después, cuando con el mismo de satisfacción de estar adelante, me dio basta suficiente fuerza para poder terminar la carrera. De modo que usted ha sido capaz de todo, de soportar lo más duro, lo más amargo, el dolor, la incomodidad, con tal de llegar tenazmente a su meta. Bueno, es que yo pienso que eso ha sido, no es porque haya sido superior en el hecho de físicamente, sino tal vez porque me
el sentir responsable de un equipo donde había mucha gente que estaba pendiente de ese automóvil que terminara y que ganara. 1950, Vincent Po como piloto oficial de Alfa Romeo, la famosa escuadra de las 3F, Farina, Fagioli y Fangio. Con Alfa Romeo ganó San Remo, corrió sus primeras 1000 millas. En Mónaco fue protagonista de otro episodio donde se puso de relieve su gran fuerza y su fuerza de espíritu también. ¿Quiere usted recordarlo cuando...? La de Monte Carlo fue muy interesante. El día antes de la carrera estaba hojeando unas fotografías en el Automóvil Club de Monte Carlo y vi una foto de un accidente de antes de la guerra donde muchos coches, hay una curva que se llamaba el Tabacayo, que había un muro alto que no se veía al otro lado, y todos los coches estaban uno encima de otro, un amontonamiento. Si un auto hizo un trompo y todos los que venían de atrás se lo fueron tragando. Cuando largamos la carrera, yo tenía un coche muy bueno y tomé la punta, y en la segunda vuelta veo una bandera amarilla haciendo seña, que no es para parar, la bandera amarilla es precaución, pero se me vino a la mente la fotografía del día anterior. Del día anterior, entonces me ataqué con los frenos, con los cambios, con todo. Y cuando llegué a curvar, estaban todos los autos unos encima de otros. Entonces pude pasar despacito por la izquierda y lógicamente me dio la posibilidad de poder seguir, porque lógicamente algunos que venían detrás mío también pudieron hacer más o menos lo mismo, y en ese caso 8 coches quedaron ahí. Así que solamente una especie de casualidad o de destino. De corazonada. Sí, lógico. Después ganó usted el Gran Premio de Bélgica, el Gran Premio de Francia, con un 158 experimental Alfa Romeo, del que surgió después el Alfetta, que superó todos los récords de pista. Estuvo usted entonces ya a la cabeza del Campeonato del Mundo y en el Gran Premio de Albi, yendo usted en cabeza, se incendió su Maserati. Ah, sí, sí. Esa debe de ser una experiencia terrible, ¿no? Sí, era en una red, la reta final, era la última vuelta. Estaba ganando la carrera. Entonces, claro, cuando estaba... el auto se prende fuego y en la parte del motor había roto un pistón y se ve que la contraexplosión hizo que se incendiara. Entonces yo me largaba adentro, aceleraba y cuando no aguantaba me paraba otra vez en el asiento y así hice la última reta. Y entre llamas y humo. Y me ganó una Talbó, me ganó Sommer, sobre la raya prácticamente. Casi por milímetros. Sí, ¿no? Sí. Y ahí sí que lo apagaron enseguida mi coche porque... el incendio se produjo adelante y el tanque de nafta estaba atrás, y que tuvieron tiempo de apagarlo. ¿Sufrió quemaduras? No mucho, un poco. 1951, confirmado como piloto oficial Alfa Romeo. Gana en Suiza, gana en Francia, gana en España. En esta última carrera saca a relucir su inteligencia. Llovía y forzó al enemigo Ferrari a aumentar el ritmo del piloto Ascari para que poco después entrara en el box con los neumáticos inservibles. Y con esta carrera usted se proclamó por primera vez, cosa que habría de suceder, 4 veces más campeón del mundo. Es cierto. Usted ha tenido siempre afición a los negocios y paralelamente a su vida deportiva ha tenido 3 o 4 negocios siempre en marcha, ¿no? Sí, me ha gustado siempre crear fuentes de trabajo. Me encuentro siempre con gente que ha trabajado conmigo y esas son satisfacciones también. ¿A quién quiere usted más, señor Fangio? ¿A quién quiero más? Sí, ¿a qué persona del mundo que ha conocido? Ah. ¿Algún mecánico, algún compañero, algún amigo? Primero a mis padres, sobre todo. Claro. ¿Algún protector de los que le regalaban a usted automóviles para que pudiera hacer su carrera? No. No es que quiero a alguien más que a otro. Mis amigos los puedo elegir. Los parientes son distintos. Los tiene que ligar uno. Pero ya digo. ¿Fue Perón quizás su mejor amigo? Perón fue un hombre que le gustó mucho el deporte. En este sentido pienso también que yo cumplí con él, si él ayudó en un momento dado. Así que no puedo decir si él era amigo. Yo he tenido ocasión de almorzar con él más de una vez. ¿Era un gran admirador de usted, un fanático de Fangio? Yo pienso que sí. Pienso que sí, porque le gustaba mucho el deporte, indudablemente.
Muy bien, señor Fangio. ¿Querría usted añadir alguna cosa que puede haberse nos escapado en el curso del diálogo y que le parezca interesante? Es muy difícil que yo pueda agregar. Usted sabe que el trabajo de un piloto es concentración. Así que tendrán que pedir disculpas los que... O mejor dicho, debo pedir disculpas a la gente que piensa que uno puede hablar de otras cosas. Pero, ya digo, es muy, muy distinto lo nuestro. La vida de un deportista, por lo general, es siempre concentración. Y que no es nuestra habilidad hablar. Y que lo que puedo desear es en la juventud que tengan paciencia. Que esperen y que trabajen y que se sacrifiquen.